otro tutorial. En esta ocasión les traigo una canción al estilo Los Hijos de Barrón con Enigma Norteño. La canción se llama El Chapo Guzmán. La canción está en tono de sol sostenido. La canción es un poco fácil, fue un poco difícil sacarlo lo que era el acordeón, pero pues quedó. Y como siempre les digo, espero les sirva, les guste y vamos a darle pues. Ahí vamos. Muy bien, la canción está en tono de sol sostenido, así que vamos a empezar aquí. Ok, como ahora voy a meter tablaturas, va a ser un poco más fácil de que lo entiendan, así que no tendré que explicarlo tantas veces. Empezamos aquí entonces, en la quinta cuerda, traste 6. Una vez más. Esto vendría siendo la primera parte. La segunda parte sería acá. ¿Ok? Esa es la tercera cuerda y vamos a utilizar también la cuarta. Otro pisotón aquí. ¿Ok? Desde el principio. Ok, una tercera parte sería así. Ok. Desde el principio para irnos perdiendo. Por última vez. Ok, hasta aquí sería la parte del requinto. Lo vamos a hacer todo desde un principio y lo vamos a pasar en donde entré el acordeón. Arriba y abajo nomás, rápido. Y muy bien, entramos en la parte del requinto que sería aquí. Deslizamiento. Ok, otra vez, una última vez. Esto es fácil. Y entramos a la parte del arreglo. Muy bien, el arreglo lo empezamos en el tono de sol sostenido. Aquí. Tenemos que dividir el arreglo como por tres partes. La primera parte sería esto. Muy bien, vamos a lento. Una vez más. Después vamos a hacer un ligero tiempo. Vamos a dejar un poquito de tiempo nomás. Ok. Por última vez. Ok. Y aquí empezamos. Aquí mismo donde nos quedamos empezamos.
Esta es la segunda parte. Es solamente las escalas atrás, una última vez. Y por último, acá. Esto ya lo he explicado muchas veces en otros videos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues con el dedo índice lo dejo en la cuerda número 4, traste 6, y con el dedo anular o meñique, que yo siempre uso el meñique, lo pongo encima de la cuerda sexta, traste 9, y dejo libre la que queda en el medio, que vendría siendo la quinta cuerda. ¿Ok? Es dos veces. Ok, vamos a hacer todo el arreglo completo. Hasta aquí quedó, plebes. Y hasta aquí el video de hoy, plebes. Espero que el video les haya servido y les haya gustado. Y ya saben, si el video les gustó, dale me gusta. Déjame en los comentarios qué te pareció el video. Si eres nuevo y el video te gustó, suscríbete aquí abajo. Intento subir un video por semana. También ayúdame a compartir mi video en tus redes sociales, como puede ser Facebook, Twitter o Instagram. También me puedes seguir en mis redes sociales, como son Facebook. Ahí voy actualizando los videos que voy subiendo aquí mismo en YouTube. Y pues ya saben, plebes, que yo soy su amigo Raúl Jiménez. Y a darle macizo al requinto. Ahí estamos.